Errorete. Interesante puedo volar todas estas áreas, pero no sé dónde es seguro y dónde sí. En el seguro, o sea, ese cubo es de lo que no puedo hacer nada al respecto.
y hay monedas. No hemos jugado tú y yo ya, Julio Salas. Yo creo que ya lo hemos jugado, es Smash. Es difícil recordar porque como no puedo mantener un streaming adecuado para esto. Wow. Caragumba. Eso sería bueno acercarme aquí. Claro, okay. Las lunas de este espacio parece que están muy, muy bien escondidas. Solo encontré una y no fue tan complicado, pero de todos modos no está tan aparente. Ah, bueno. Será en alguna ocasión, porque yo en realidad es lo que siempre he dicho en mis últimos videos. No soy muy amante de jugar Smash Online si la gente no puede entender que en realidad no le va a ganar o perder a nadie. El lag es lag. Nada, ok. Ven, solamente he visto esa luna fácil de mirar allá. Y monedas moradas, pero nada de otras lunas o algo así. Quizá debe ir al otro terreno primero. O sea que son la misma música donde sea. Bueno, aquí hay una luna por 100 pesos. 100 pesos tengo yo. Gratis. Vamos a ver qué tenemos con las moradas. Ese modelo es para la nave. Aquí tenemos un traje de soporte. Vamos a probar uno aquí. Invitarte a jugar que Smash también. Estoy jugando Mario Odyssey y ustedes me están hablando de Smash. Oh, bueno. Qué difícil. Qué difícil. Ah, pero es Ale. ¿Qué es lo que, mano?
Lo que pasa es que aquí siempre como que la gente nada más me sigue por Smash. Pensé que tú me estabas hablando de Smash también. Yo estoy disfrutando de este nuevo juego y está súper chulo. Ahora tengo a Mario con esta ropa. Nítido. A ver qué secreto puedo encontrar. No, ahora lo cambian por monedas por ato. Yo tengo muchísimos juegos multiplayer, Allen, en el Switch ahora mismo, aparte de Mario Kart, para entretenernos aquí un rato. Pero ya le dije también que a NB4K que solo tenían que avisarme y que fuéramos para mi casa en una siguiente ocasión. Tiene que haber algo. Ah, bueno, esas flores me he pasado a chequear. Un corazón y ya. Pero es que tiene que haber algo más aquí, aparte de eso. Dile a NB4 que venga. Yo soporto. Lo único que aquí no va a jugar. Tú sabes, aquí yo no tengo nada de FIFA y esa jodienda. Lo mío es Mario y Nintendo y ya. En general. A esto sirve para algo. Vamos a ver qué aparece. Una carrera está allá. Con la rodadera, vamos a ver si llegamos. Eso fue fácil. Reto de tiempo número 1, completado. ¿Y monedas moradas por aquí? Ok. Este espacio no es muy grande, pero por eso es que tienen que estar como que ubicadas, pero no ubicadas. Ahí está una por prender toda la linterna. Es difícil, porque hay muchos lugares aquí. Vamos a arreglar todo este daño. Nada de esto lo apaga. Aquí, aquí, aquí. Oh, rayos. Para no perder la vista de alguna de estas luces. Esta es la de la entrada. Esas están prendidas. Ok.
tal vez tengo que hacer algo ahí, dame. Casi me mato. No me están dando nada. Sony, sabes roda. A ver qué otra pista me da el pollo. Rock jumping from the... ¿Eso no fue que yo conseguí? Ah, above the park. Este es otro. Pero tendría que llegar con el sapo a algún otro sitio. Comprar una pista, longuito. También. Mira uno allí. Pues con ese tendría que llegar con el staff. Sapo, 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 sapo. Todo ahí un sapo. ¿Te parece a Greninja igualito? Igualito a Greninja. Un sapo. Y entonces, no puedo, no. Se puede brincar estilo Mario. Casi. Tiene que ser como... mira la idea. Esa estrella se está pasando conmigo. Porque si el sapo consiguiera el triple brinco de Mario, entonces fuera entendible, pero él no lo hace. Vale. Uno, dos, tres. Está positivo. Esa estrella está allá arriba. Y él no hace nada de un extra brinco. Aunque vamos a intentarlo de tomar. No está ahí lejos. Pero creo que Mario no puede hacer eso.
Yo creo que prendí toda la luz y no hace nada tampoco. Con el sapo. No, yo no he hecho nada con el Goomba aún. Lo que estoy probando a ver si consigo ese primero. ¡Oh, sí! Gracias. Era de pensarse que tenía que ser con agitar, pero ellos no deberían de bloquear esas cosas tras lo del control, porque hay gente que no quiere jugar con los Joy-Con separados, aunque yo creo que son que está bastante bien así. Ahora sí. Muchas gracias, Martín. Eso fue divertido. Dice que hay uno detrás de la torre. No me spoilees, tú sabes. Okay, esta es un tema que yo no la tengo prendida. Yo estoy casi seguro de que me van a dar algo por prender todas las... Casi seguro de eso. Miren, mírenlo ahí. Ya son las últimas dos linternas. Y... nada. Parece que me equivoqué. Me equivoqué con las linternas. Vamos a coger un Goomba entonces. A ver si hay un sitio que no haya visto. Estos Goombas no te caen atrás. Ah, y esas dos de ahí, yo no las tengo perdidas. Aquí hay algo. Y ahí abajo también. Dinero. Vamos a ver. A ver qué hay detrás de esta puerta. Más sapos. No, oh, esto es como pieza de... Eso, también vamos a tener de esos que son colecciona 5 para completar el grande. No llegué. No, mira uno allá adentro. Rayos. Okay. Zaproskin. Soy un sapo. Greninja. Igualito al sapo de Pokémon. Greninja. Zaproskin. Oh, monedas. Zaproskin. Par de monedas. Quiero llegar. ¡Ay, ya! ¡Uy! Mira bien.
Zaprosky. No. Estuvo cerca ese, pero lo fallé. Oh, casi se me olvida esto. Entonces con Zaprosky. Vámonos por aquí. Zaprosky. Ah, oh, pero es que... Es que uno no puede ver como la dimensión de él brincar. Ya. Cinco mini lunas. Cinco Zaproskins. En busca de... Oh, mira. Eso parece interesante. ¿Dónde hay un Zaproskin? Próximo. Que le doy a la ZR creyendo que este va a ser el lugar donde van a poner el hecho de tu flipear para brincar más alto. Zaprosky. Y ya. Hay otro así aquí. No, no creo. Porque algo que descubrí en la región cascada es que hay lugares que, por ejemplo, te marcan a una misión específica y resulta que ahí mismo está la segunda misión igualito. Solo que tal vez tú tienes que llegar más lejos o hay algo escondido dentro del mismo, de la misma misión. Te pasan con eso porque es medio complicado. Encontré lo que buscaba. A ver, allí. Ya. Perdón. Todas las luces que he prendido se han quedado encendidas. Oh. Interesante. ¿Y por qué se desaparecen así esos arcos? Mira, un gatito. Por eso ver un streaming conmigo como que puede tenderse a aburrido, porque en realidad hasta que yo no siento que vi todo en una misma área, como que yo no lo paso brincando la siguiente. Pero me voy a limitar con esto. Yo de verdad pensé que tenía todo candelabro, pero parece que falta algo. Pero yo les apuesto que tiene que haber uno para yo prender todos los candelabros. Tiene que haber uno para eso.
¿Verdad que sí? Yo pensaba eso. Tiene que... Después de que lo que me pasó en mi Cascade Kingdom, ahora yo como que reviso siempre mucho más. Esto tiene que ser el que dices de la... detrás de la torre. Ok. Ya entendí. Wow. Qué divertido. Un toque de eso y pierdes. Ese sí está bajito. No me digas que hay uno escondido. Wow. Oh, pero hay un pasillo secreto por allá abajo. Vamos a conseguir esa luna, pero hay un pasillo secreto allá abajo. Oh shit. Para poner las moradas y ya. Ah, tú. Pues ahí que tenía que ver algo más. Ahora sí. Ya de ese lado sí no hay otro. Pues esta área tenía dos. Y lo gracioso es que de haberlo sabido, podían haberlo cogido por aquí arriba. Porque por ese lado como que está limitado los brincos. Muy bien, vamos a quedarnos con el Goomba. Oh, se me quitó. Anyway. De los multigolpes con la gorra. De ese lado no hay nada. Este fin de semana había Splatfest, porque de haber sabido estaría jugando Splatfest ahora mismo. Bueno, con eso sabemos que está encima en orden alimenticio. Un sapo o un Goomba. Frosty, hola. Soy el Frosty. Más alto.
Doble corazón. Aquí hay más linternas. Parece un montón de queso. Hace estilo Sonic con los puntos y lo colecciona todos. Sigamos nuestra misión de seguir prendiendo cosas. (Risa)
siento que ya esta vez sí los prendí todos y... No hay nada. Ay, Ale, tengo un voice note en el grupo. Lord, man, tirate un screenshot y toda la vaina, qué cool. Oh, miren, un honguito. The cat's in tow. Ninguno me dieron nada. Por aquí puedo ver la luna. Puntos que ya he visto. Vamos a ir cerca de Longo, a ver si puedo comprar otra de esas cosas, otra pista. Pero yo estaba casi seguro de que me iban a dar algo por prender todas las luces, pero no me dieron nada. A menos de que me faltaron la luz. ¿Cómo fue? Mírenlo ahí. Hay otro dentro de la área de la corriente, pero ¿dónde? Este cuál era, pues tiene que ser aquí. Está aquí en algún sitio. Mírenlo allá.
Pero ¿y por qué yo no lo vi la primera vez que vi? Sapo Mario, Sapo Mario. Tiene que caer aquí. Caer aquí, ok. ¡Oh, sapo! Estúpido sapo. Yo creo que este hay que... Este poder que ya me tiene más alto, porque es como que lento. Y eso, que también el T-Rex, aunque me gusta la idea, tampoco me gusta mucho como se usa. Zapruski. Cling. Zapruski. Muy bien. Entonces, llevándonos de esa idea, ¿de qué lado era que estaba lo de los bloques? Era aquí. Push block. Sí. Vamos a irnos aquí. Subimos al área de corriente. Y por aquí hay una estrella escondida. Míralo allá. Ajá. Estrellita. Digo, luna. Todavía no me acostumbro que son lunas en vez de estrellas. Wow. Ok. No hay problema. Entonces, ¿cuánto tenemos ahora? Y aquí son pocas, faltan solo 6. Y hasta ahí llegaron los acertijos, digo, las pistas. Obviamente el de prender las luces seguro que es algo. Ahorita si yo mato el Goomba que él me dan algo.
Nada. Hey. Es eso. Ah. Reapareciendo. Bueno, si reaparece, eso quiere decir que definitivamente nada. Y no vas a hacer el reto otra vez. Okay. Yo lo que quiero es tu next kingdom. A entrar una vez más al Sand Kingdom y ver qué podemos conseguir. ¡Wow! Eso sí tiene estrellas ahí. 69. Mi código de amigo en el Switch. Ah, míralo ahí. Ahí está mi código de amigo. No sé si el SW va, pero... miren eso. Super Mario Odyssey apenas lo recibí. Y tiene... Ah, no. First Play 24, 21 horas atrás. Ok. Está bien. So, SW... Raya 3136 5242 662. Yo debería estar viendo cuándo es que ustedes me escriben por ahí. No me doy cuenta, es pues no hace un ruido, una notificación o algo, un pling, algo así. Y coincidencialmente estaba un amigo mío por el WhatsApp diciéndome que lo agregue a 3DS. Un segundo. Creo. Déjame cruzar, me están esperando. Pues sí, el Splatfest fue este fin de semana. Oh, ya me agregaron. Martín, imagino que es Martín López. Muy bien, lista de amigos. Vamos, que tú has jugado Super Mario Odyssey 20 horas o más. Wow. Estoy lejos de lo que tú has hecho. Ya no he bajado el demo ese. Decidí no hacer eso de hacer otra cuenta, whatever. Wow, tú estás en Splatoon. El card. Arm, solamente 5 horas. Ah, pero el Test Punch. Tú no lo compraste el juego, por lo visto. Muchos jueguitos. Demos. Okay. Regresamos a esto.
eso a lo que iba. Esas Power Moon, vamos a ver. No es suficiente para llegar a otro lugar. Bueno, vamos a la continuación. Dime a ver, Steven. Es interesante cómo el juego te deja brincar los cortes de la nave volando. Pero como quiera hay que tirarse el chat de Mario y Cappy aquí. Como que, ¿por qué entonces te dejan brincar de lado a lado si como quiera tienes que pararte ahí? Tostarena. El de Mario normal. Y nos fuimos. Entonces esos son los residentes, no podemos poseerlo. ¿Qué me quiere decir algo? Bienvenido a la tienda. Sí, ya te dicen eso en un... Siempre hay uno en tiendas, por lo visto. Comprando en Tostaré. Un vaquero. No tengo ninguno suficiente. Sombrero. Cuando tenga 35, recuérdenme para yo ir a buscar mi traje de sombrero. No se congela uno cuando toca el hielo. Cactus. Au. Ah, mira la nariz de Mario todavía puya. Volando. Un o de arena y un oasis. Y yo llegué de allá hasta aquí. Vamos a regresar a la tienda, a la ciudad.
Huellas de Bowser, ¿dónde? Oh, sí. Cuando yo tenga la ropa como ellos, podré venir aquí. Sí. Mira, una luna. Y allá tenemos el pollo espoleador. Lo interesante es que el pollo te dice el nombre de donde del reto y el honguito te dice dónde está. Y a veces no te dicen de los mismos. Ok. Tienes que brindarme los dos para el mismo tiempo. Muy interesante. Aquí me está vibrando el Joy-Con derecho. Aquí el izquierdo. Ninguno. Ese estaba vibrando más suavecito. Sabía que había algo ahí, pero era una moneda. Ok. Eso fue una forma interesante de conseguir algo también. ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Ahora se va a quedar allá arriba? No, los pollos se... ¡Hey!
Ajá. Ok. Ahora aquí está el checkpoint. Por lo menos en Galaxy, si tú dabas una vuelta en estos terrenos de hielo, tú... No, no. Entendí, pero no me salió lo que quería. Un Koopa. Y no es enemigo. Tú puedes caminar como un campeón. Oh, qué desastre. Eso no está bien. Ah, pero tengo cosas para saber. Alrededor de Cactus, cerca de las mallitas. Ok. Yo lo escuché en uno de los reviews de que si tú hacías un cierto número de puntos, subía mucho más. Wow, eso fue horrible. Caminando como un campeón. La última vez. Eso fue horrible también. Tiene uno allá arriba. Y otro también. Eso está muy obvio. Triple brinco all the way.
El lugar es grande. Plantarlo. ¿Y qué hace que yo plante? No, yo podría plantar. Yo acabo de volverme un cactus. Okay. No puede estar lejos, ¿no? Yo tengo que plantar esa cosa. Fuimos a la ciudad. Oh no. Vaina de suerte. Soy malo para eso. Al menos un solo día. Ya estuvo bien. No era tan a la suerte. Era más el timing. Vamos a coger el corazón. Wow. Quería eso, pero ya. No, son 35 necesito, no, no era eso. Más o menos 30. ¡Ey! Hay una entrada trasera.
De lo que hay gente, solo vengo por esto, tú ves. No lo voy a robar nada en su tienda. Ellos ni cuenta se están dando de que te. Y por aquí nada. Puedo estar promocionando su boda por todas partes. Déjame asegurarme de cuánto yo necesito. Ah, no era tanto. Es esto que es caro. Bien. Yep. Más cercano ahora. Yo creo que voy a terminar este stream ahora. Quería encontrar por lo menos uno de los leones. Montarme en uno mientras. Ese está otra vez brillando. Pregunto si es el mismo. O él se mantiene brillando todo el tiempo. Una forma de averiguarlo es con esto. No tengo suficientes estrellas para ver si hay otro diciendo lo mismo. Parada de taxi. Es el mismo. Mario sombrero, Mario sombrerito. Ahora estoy aquí. Yo no entiendo cómo es que yo. Son como tan pequeños. Que yo reaparezco, mínimo. Veo que se me la lleva para acelerar. Ok, nada mal. Wow, ¿contra qué fue que chequeé?
¿Pero? Así resuelve Mario inconsistencias en el hogar. Y viene y le hace un sentón a Mario. No, aquí yo creo que lo he visto a un sector 2D. Sección 2D aquí. Oh, eso venía por arriba. Ese es el que ellos quieren que yo llegue a. ¿Y por qué pusieron uno? Oh, por lo menos se fue. Nítido. Tranquilo aquí, tú sabes, en el desierto, con un pollo en el carro. Nada más. Yo lo que quiero es entrar al modo screenshot. El pollo lo pone de frente, ahí. Ok. So, vamos a poner esto. Y... cambia de color. No, muy fuerte. Así está bien. Zoom in, zoom out, display off.
Ya casi vamos una hora y media de esto. A lo mejor yo simplemente dejarlo aquí en un punto, la última luna. Me dice te panas. Ah, a conseguir la que está en el tope. No se ve bien esto. Resbaladizo. Es curioso, como este es desierto y es hielo. O sea, no es. Ellos mismos saben que tienen un problema, pero a Nintendo se le ocurrió eso en primer lugar. Moneda como para dejar eso. Eso me sacó por otro lado en vez de dejarme allá adentro. Mario Kart. Ya
Genial. No tengo que pagarle a este para matar. Vamos allá. ¡Oh! Mm. Es muy incómodo. Ajá. Es que él dobla muy por fuera. Hay que conduce en Mario Kart con esos carros que doblan por fuera, que no deben ser tan incómodos. Pero a mí no me gusta, no más me gusta. No, y él no brinca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. ¡Monedas! ¡Moradas! Voy a perder muchas monedas acá. ¿Cuánto quedan esto? Oh. Ok, ahí no me gustó. Vamos a respirar. Se mueve como un gatito. Ah, un leonzo, técnicamente un felino. Terrible. Ok, yo puedo frenarlo con un Joy-Con, ok. Si tú lo frenas, no es tan mal. ¿Cómo yo voy a coger eso? Esa moneda hay que estar bien bold. No. ¿Qué lo va a hacer que me va a tirar? Y es que fue tal vez como que... porque no me monté en el mismo momento y esto son... Yeah. Monedas. Estas monedas van a ser mi final. Yep. Van a ser mi final. Oh, ¿y qué fue? Pero que hay que tener cuidado, porque no dobló la cámara y no ha doblado nada, pero hay que coger esas monedas. Okay. Va a ser horrible. Oh.
Voy a tratar de hacer un ching más pro. No. Probablemente es una falla. Yeah. ¿Vale el de montarse la feta de? Entonces, tenemos dos rutas y hay uno que tiene monedas, ese va a ser nuestra ruta. Uf. Pero tú no decías que tú corrías derechito, mejorcito, tú corrías derechito. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Corre derechito, derechito, derechito. Yeah. Mira a los ojos de Cappy. Aquí sí no puede haber nada más. Conseguir la nota musical. Conseguir la meta. No puede haber más aquí. Ok, sin distracciones. Vamos a ir directo al del tope y voy a dejarlo ahí. Eso es para que ustedes vean que ustedes pueden estar jugando y de repente hay un sinnúmero de cosas, por lo menos al principio, de que hay muchas intriquecillas aquí. Es muy fácil distraerse. Ven, allá abajo seguro hay algo, pero no me voy a distraer esta vez. Vamos. Dale, vamos a hacer un sentón a eso. Corazón, ok. Ahora sí. Son malitas. Hey.
Mario Go. Wow. Había un oculto ahí. Vamos, plataforma, llega. Y... conseguimos nuestra luna de ahí. Y bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta ahí, el live stream este. Muy entretenido, Mario Odyssey, Mundo de Arena, también vimos el mundo de Reino de Cappy. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, happy gaming, y hasta la próxima, chicos.